Hola. ¿Y hoy hay clase? Buenas noches, según yo sí, porque mandaron un mensaje de que nos conectáramos, ¿no? Ajá, pero se supone que es de lunes a jueves, ¿verdad? Y no veo a todos conectados, pero no sé. Ya son las 8 y ¿qué? 5. Ya pasaron las Y 5 bueno, de gracia. yo eso pensé porque solo yo era conectada hasta las 8 y 2 por ahí. Yo creí que no, nadie se iba a conectar, pero se ve que está conectado el licenciado, ¿no? Bueno, esperemos un momento a ver qué dicen. Okay. Buenas noches. Buenas noches, perdón, no le escuché, Jacqueline. Hola. Hola, buenas noches. No, es que acá teníamos la duda si había clases o no. Es correcto, teníamos la duda. Que solo se ven 7, 8 conectados. No, pero aquí estamos, ya casi Ah, iniciamos. Solamente un par de vaya. minutitos más, porque este día estoy desde oficina, eso significa que todavía hay un movimiento por acá algo extraño. Entonces, por eso las interferencias. Pero ya arrancamos, solo esperamos que se conecten. Voy a hacer un recordatorio en el grupo y damos inicio. Bien, buenas noches oficialmente. Arrancamos. Gracias por conectarse en un día viernes. Nos hemos quedado acá, ¿verdad? En esta parte. Permítanme. Ok, arrancamos. Ventajas de LinkedIn. Perdón. Buscar usuarios que podrías tener una reunión. Aquí me permite, obviamente, estar buscando ya un segmento más específico. Saber más sobre un prospecto, porque la mayoría de personas también va publicando. Dentro de gustos, preferencias, exponer ideas, ofrecer valor a través de la publicidad dirigida, hacer contactos en los grupos de la plataforma, compartir contenido con enlaces
a tu sitio web. Esto es lo que nos permite un poquito de LinkedIn. Hoy le voy a pedir un favor. Nos vamos a dividir por salas y en las salas vamos a investigar sobre Snapchat y sobre Pinterest. Snapchat y Pinterest. En este momento hago la división en salas y de ahí nos quedamos trabajando 5 minutos. Vamos en este momento a las salas. Unámonos, por favor. Les pido de favor a los que no se han unido a las salas que se unan. Buenas noches, Glendy. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bien, ahí están los dos temas en el grupo. Ah, vaya. Sería Snapchat y Pinterest. Investigamos y nos vemos en 5 minutos. Pero serían los dos temas, ¿eh? Sí, los dos. Ah, perfecto. Gracias. ¿Dónde dijo que estaban ahorita?
Juan, usted no está unido a la sala. Únase, porfa, al igual que Karen. Roxana. ¿Cómo vamos? Ya tenemos información sobre la plataforma Snapchat y Pinterest. Y Sí, Pinterest. ya tenemos para qué fue creada y en qué año fue creada. Excelente, gracias. Voy a otra sala y vemos dentro de un par de minutos. ¿Y cómo Okay. podemos aplicarla? Veamos eso. ¿Cómo la podemos aplicar Ah, vale. en la empresa donde estamos? ¿Cómo es la? Tal como vamos. Agregado a la investigación, le pido de favor que me diga cómo la pueden utilizar estas dos plataformas en sus empresas. ¿Cómo la pudieran utilizar en sus empresas? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya ahorita. Vale, les agrego un poquito más. ¿Cómo podemos Excelente. utilizar estas dos plataformas en las empresas donde ustedes trabajan? ¿Cómo las podemos utilizar en las empresas donde ustedes trabajan? Aumentar a los seguidores y tener mayor visibilidad. Ahí ustedes me lo comentan. Dentro de 2 minutos nos vemos en la sala completa. Gracias.
Ya casi regresan todos. Creo que ya todos regresamos. Veamos. Glendy, dígame. No, solo quería decir que estaba presente, ya estaba presente. Excelente, Glendy. Bien. Aprovechando, Glendy, de hecho ustedes estaban en la sala 1, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar. ¿A quién seleccionaron ustedes para que hablara aquí? Ahí estoy, no seleccionamos a nadie, pero todos tenemos una idea de lo que vamos a hablar. Vaya, inicia usted entonces, si gusta. Y después le secunda Juan, después Karen y después Manuel. Vaya, yo le voy a hablar, voy a hablar un poco sobre la plataforma de Snapchat. Perfecto. Vaya, dice que es una plataforma de mensajería que permite a los usuarios intercambiar fotos y videos, llamadas, pero hay un problema con esta plataforma, de Ajá. que es lo que hablábamos con los compañeros, de que, por ejemplo, si yo publico una foto, un video, al momento que las personas los ven, tiene como un cierto tiempo, ¿verdad? Establecido, creo que son 24 horas. Ajá. Entonces, creo que esa plataforma casi todo mundo la utiliza solamente para tomar fotos y guardarlas en su galería. Personal. Y tal vez, ajá, en su galería personal. Tal vez la utilizan más que todo por los filtros que tiene. Por eso sí se utiliza bastante. Ahora bien, usted nos decía cómo la aplicaríamos en la empresa que trabajamos. En el grupo donde estábamos, tenemos dos compañeros, por ejemplo, hablábamos con los compañeros, hay rubros de financiera, hay rubros de farmacia, entonces Snapchat no sería una buena herramienta para nosotros. Okay. Tal vez en lo que sí le digo de los filtros y todo eso, tal vez sí, pero como una para promocionar, creo que está un poco corta por el tiempo que da. Okay. Gracias, gracias, Glendy. Juan. Juan, Manuel o Karen. Hola. Dígame, Manuel. Sí, si no mal recuerdo, hubo una sesión anterior que usted nos decía que Snapchat básicamente va dirigido para niños de entre los 13 o menos de los 13 años de edad, por la cuestión de los filtros y todo eso. Pero básicamente, lo que decía la compañera, nosotros no nos podemos, no podríamos usar, bueno, no funcionaría en sí Snapchat porque no tendríamos un mercado en sí, pues, por a quién va dirigido la aplicación. Ok, gracias Manuel. Karen y Juan me hablarán entonces de Pinterest. Claro que sí, Ok, dígame. Pinterest nos dijo que investigáramos el año en que se creó. Y según lo que encontré, dice que fue en el 2010, pero tuvo su auge, por decirlo así, en el 2021. O sea, como que las personas se interesaron más, ¿verdad? Y básicamente, Lick es un. Como para sacar ideas de imágenes e ir creando como el banco de fotos, por decirlo así, o de imágenes referente a la línea gráfica de la empresa. Donde yo trabajo, eso hacemos, ¿verdad? Sacamos como ideas y las orientamos a lo que se está trabajando dentro de la empresa. Por ejemplo, puede ser alguna publicación de pautas o ya sea consejos que se le dan a los clientes. Entonces agarramos como ciertas ideas, no específicamente que vamos a descargar, aunque sí se puede descargar la imagen y ambientarla, ¿verdad? Pero en nuestro caso solamente es como un banco de ideas para hacer nuestro banco de imágenes. Ok, gracias. Manuel, ya me dijo Juan.
Juan. Ok, si gustan pasamos al siguiente grupo, permítanme. El siguiente grupo estaba compuesto por Edis, Jorge y Laura. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Hola. Sí, nosotros tuvimos problemas de audio. Creo que no nos pudimos complementar en el grupo, pero creo que todos investigamos por separado. En representación de los compañeros, lo que investigué de Snapchat es que es una aplicación de mensajería que permite a los usuarios intercambiar fotos y videos. Dice que desaparecen después de ser vistos. Lo que con la compañera mencionó, que la función principal es permitir que los usuarios tomen fotos o videos, agregarlas, agregar filtros u otro tipo de efectos. Compartiendo lo que la compañera dijo anterior en el del otro grupo, creo que así a nivel de la empresa sería de ser una segmentación bien que se aplique a lo que en sí esta aplicación, valga la redundancia, da como servicio. Lo veo más como, no sé, más como para bicho, para nada formal, así lo considero yo, nada formal, o sea, para una empresa, por una empresa. Y en los Pinterest dice que es un sitio bastante similar para compartir imágenes. Es una plataforma de medios sociales y organiza y comparte también las mismas imágenes. Este sí, tal vez quizás lo podemos comparar con no sé, como las aplicaciones que se ocupan en Facebook, donde se pauta, no sé si me equivoco. Puede tener la misma utilidad, creo yo, no la conozco. Eso es lo que yo he entendido hasta el momento, lo que le digo. Perfecto, gracias Jorge por representar al equipo. Mayra, Marcela, Rosalío y Roxana. Mayra, yo sé que usted quiere participar, diga. Hola. Hola, buenas noches. Rosalío también, vamos, vamos, Rosalío. Vale. Lo que entendimos, lo que explicamos de Snapchat es como es una base que funciona de forma similar a las aplicaciones de mensajería instantánea, permitiendo añadir contacto y enviar mensajes de forma o foto o video, dice. Vaya, es como Snapchat sirve solo para, como lo explicó la vez pasada, ¿verdad? Que solo miran, solo ya gente pequeña, ¿verdad? De 10 hasta 20 años por los filtros, ¿verdad? Pero tiene una duración bien poco, de 9 a 10 segundos. Aunque la persona lo mira, se destruye, aunque nosotros no los ayudaría para publicar o algo. Perfecto, gracias Rosalío. Mayra. Buenas noches. Bueno, ahí como decía el compañero, lo que investigué acerca de esto y estuvimos comentando de basado en el marketing de lo que estamos hablando, una de las ventajas que me apareció en Snapchat, que dice que puede crear contenido a base de fechas especiales. Creo que tendríamos que ver como si el buyer persona de nuestras empresas están dirigidas a eso. También como dice que ayuda a humanizar la marca, ofrecer contenido exclusivo, ofrecer ofertas inesperadas y cubrir eventos. Y creo que es igual, ¿no? O sea, saber si estamos dirigidos a nuestro mercado meta está dirigido a las personas que usan Snapchat. Y estaba también hablábamos de Pinterest, eso de las imágenes, ¿verdad? Y encontré una información que también me llamó bastante, es que dice que hay que saber, ¿verdad? Si muy persona está
en esto y dice que el 36% de los usuarios son millennials, el 34% de la generación X y el 18% baby boomers de los que usan esta Pinterest. El 80% de los usuarios son mujeres. O sea que hay que saber si lo que estamos vendiendo es como ropa o zapatos. Puede ser que sí funcione en Pinterest. Dice que el 83% usa la red para planificar eventos como bodas, fiestas. Creo que también ahí podría ir como el área de gastronomía, catering. El 70% para encontrar accesorios, relojes, joyas. Y el 52% para aprender sobre gastronomía. Solamente. Excelente, muchas gracias. Marcela, Roxana, ¿desean agregar algo más? Con lo que dijeron ellos dos estamos bien, no hay ningún problema. De hecho, creo que no están conectadas en este momento. Bien, arranquemos entonces. Voy a compartir algo por acá con ustedes. Permítanme que esto no salió como estaba esperado. Permítanme un momento. Deme un momento, por favor. Hoy sí. Bien, vamos a irnos a este punto. Esto ya lo estuvimos hablando. Y vamos al siguiente. Pinterest consiste en tableros compartidos con una temática particular en los que los usuarios pueden guardar imágenes, videos y enlaces. Perdón, Karen, levantó la mano. Dígame, Karen. Hola, hola. Hola. Sí, dígame. Quizás es de avisarles a las compañeras en el grupo porque a mí me sacó la plataforma cuando terminó de hacer el enlace de los grupos. Hola, estamos en clases. Ajá, probablemente se la sacó a ellas también. Ok, gracias Karen, muy amable. Ya está. Bien, entonces decíamos que Pinterest nos permite guardar imágenes, videos y enlaces que nos resulten interesantes. El ciclo de vida promedio de un pin de Pinterest es de más de 3 meses. Este es el ciclo de vida promedio. Eso significa que aproximadamente por 3 meses lo que usted haya publicado, usted estará por ahí teniendo vida. ¿Por qué? Porque obviamente todo en la vida se va actualizando. Y en este caso, en Pinterest, este es el promedio de actualización para todo lo que usted y yo estemos publicando. Antes las mujeres representaban la mayor parte de la audiencia de Pinterest, pero el 40% de las nuevas suscripciones son hombres. Esto significa, como ustedes estaban compartiendo por ahí, que antes sí eran las mujeres, pero hoy las nuevas suscripciones, imagínense, hay un 40% de hombres que estamos buscando información. Para crear tableros en Pinterest, nos recomienda lo siguiente. Primero, dirigir a los usuarios a tus productos y servicios. Segundo, promocionar tus artículos del blog. Tercero, compartir tus conocimientos. Cuarto, resaltar las ventajas de trabajar en tu empresa. Y por último, compartir casos de éxito, historias de los empleados, informes o videos. En este caso es fundamental por una razón. No hay nada más beneficioso para la gente que las historias. Si usted le está compartiendo historias, la gente dice, empiezo a creer un poquito, empiezo a ver que sí tiene sentido. Snapchat, por otro lado, ha empezado a incursionar en áreas interesantes como la realidad aumentada. No sé cuántos de ustedes recuerdan que en los periódicos existía un segmento de realidad aumentada. ¿Alguna vez lo vieron? Periódico impreso. ¿Mayra?
No, yo creo que no, o sea, sí veía el periódico, ¿verdad? Pero el área de chiste es lo que se me viene a mí de qué quiere decir, pero no sé qué parte era, tal vez eso, tal Ok, no me preocupe, es normal. Fíjense que cuando expreso cosas así me siento bien joven, ¿verdad? Entonces, pero bien, existió la realidad aumentada en el periódico. En los periódicos, cuando empezó con todo el boom de la tecnología, obviamente los periódicos se estaban quedando atrás, a tal grado que la gente ya no los estaba comprando y por lo tanto idearon crear los e-paper, donde usted podía leer todas las noticias a través del internet. Pero bien, en ese momento que existía la realidad aumentada, se puso tan, pero tan de moda este elemento por lo siguiente, porque vendían libros, vendían los periódicos, como acabo de expresarlo, usted descargaba una aplicación y usted veía el movimiento de la noticia, o aún, la noticia se le desarrollaba en formato de video al momento que usted lo estaba escaneando. Este nivel de tecnología llegamos a tener en el país. Lastimosamente, pues ya no se le dio mayor auge, pero viene Snapchat y dice, nosotros vamos a crear un área de realidad aumentada. Esta área de realidad, aumentada permite, por ejemplo, si estamos vendiendo equipo tecnológico, permite que la imagen se vea tal cual en realidad aumentada. Estoy vendiendo un disco duro, yo quiero describirlo. Perfecto, utilizar realidad aumentada. Me dijeron, Snapchat no es para nuestros emprendimientos. Sigamos avanzando. No es para nuestras empresas. Sigamos avanzando. Porque en farmacéutica conviene. En tecnología conviene. En financiera conviene. Ya vamos a ver por qué más conviene utilizar el Snapchat. También nos dice lo siguiente. Las historias de Snapchat desaparecen, lo que ustedes expresaron, después de 24 horas. Pero esto es lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque el estado desaparece 24 horas. La historia en Facebook desaparece después de 24 horas. Ten en cuenta que no todos los usuarios consumen las noticias y la información de la misma manera. Hay gente que va a consumir Snapchat, a pesar de que yo expresé que el Snapchat es para una edad menor. Y lo dijeron ustedes también, ya es para la línea de los millennials más que todo. Eso significa que es una edad bien, bien joven la que está utilizando Snapchat. No obstante, también hay un mínimo porcentaje del pastel que utiliza Snapchat y podemos utilizarlo nosotros también para llegar a ellos. Recuerde. Lo principal de inbound marketing es que usted utilice todas las herramientas habidas y por haber al momento que estamos desarrollando nuestra campaña publicitaria. Y esto nos va a permitir tener mejores resultados. Por favor, aumente su presencia en las redes según el crecimiento de su equipo y de sus recursos. Aquí debo enfatizarlo bastante por una razón. Porque usted va a querer abarcar todas las redes, quizás porque Miguel acaba de decir que usted esté en todas las redes. Pero usted es el gerente general, usted es el gerente de compra, usted es el gerente de venta, usted es el supervisor de calidad, usted es el supervisor de ventas, usted es el gestionador, usted es el ejecutivo corporativo, usted es todo. Si usted es todo, no nos conviene meternos a muchas redes sociales. Pero en la medida que va creciendo nuestros recursos, puede ir creciendo nuestro equipo y viceversa. El poder de la escucha social. Las redes sociales podrían ser uno de los avances más importantes de la historia moderna. Los medios digitales y las redes sociales ofrecen la oportunidad de conectarte directamente con tus clientes y tus prospectos. Conéctese con ellos. Aproveche el elemento que hoy tenemos de las redes sociales. Ellos eligen cuándo y dónde responder a tus mensajes de marketing.
Posiblemente usted está felizmente durmiendo en su casa y ellos están conectados y ellos están escribiendo, ellos están viendo su publicidad mientras que usted duerme. Yo le dije un día a alguien, hoy por hoy la tecnología la debemos usar en ese nivel, que nosotros podamos estar descansando y la tecnología puede seguir trabajando. También pueden expresar sus opiniones sobre tu marca y tus productos. Escuchemos socialmente cómo hacemos seguimiento, análisis y cómo podemos responder a las conversaciones en Internet. Primero, monitorizando las interacciones en las redes sociales sobre la industria, tu empresa y tus productos y clientes para dirigir el sentido de la conversación. Dependiendo de cómo usted y yo veamos el nivel de las preguntas que nos están haciendo, el nivel de todo lo que se está desarrollando en ese momento, vamos a ir dando más información o menos información. Y esto nos lo brindan las estadísticas. Me hicieron la pregunta también, en el caso algunos de ustedes, Miguel, ¿hay alguna herramienta que nos permita medir estadísticamente? Sí. Entre las herramientas estadísticas que tenemos gratuitas, Google Analytics, que es muy, muy buena, porque Google me permite hacer un análisis de la industria completamente y este análisis que me da aún me permite ir viendo las palabras claves que se están desarrollando dentro de la red o lo que se conocería como las palabras virales que me van a dar un mayor empuje al momento de estar haciendo la campaña publicitaria, hashtag Giphy. En este caso, el hashtag es indispensable y lo expresé en un momento. Se puso muy de moda decir hashtag es viernes. Hashtag es viernes y el cuerpo lo sabe. Hashtag tembló. Hashtag etcétera, ¿verdad? Y se hizo muy de moda el famoso hashtag. Y esto nos permite, en este caso de esta plataforma, nos permite hacer el análisis también de cuáles son las palabras virales. Social Mention lleva en el punto del análisis de cómo está, al igual que Twitter Tech. Nos permite ver cómo están las redes sociales y cómo se va desarrollando. Recordemos, por ser una versión gratuita, va a tener algunas deficiencias, ¿verdad? No nos va a brindar datos tan exactos por lo mismo, porque es gratuito. Pero si te queremos una plataforma de pago, una de las que se recomienda es HubSpot, que tiene todo lo que es el análisis estadístico de cómo se está comportando un producto, un servicio dentro de la red. Por lo tanto, vamos a ver siete ventajas de la escucha social. Primero, medir el rendimiento de las redes sociales, el sitio web, la conversación y la estrategia del contenido. Eso es la primera. Nosotros tenemos que medir el rendimiento de las redes sociales. ¿Y cómo podemos medir este rendimiento? Haciéndonos las siguientes preguntas. ¿A los usuarios les gustó la última publicación? Miguel, ¿y cómo voy a saber si les gustó o no? Perfecto. ¿Cuántos likes tuvimos? ¿Cuántos me encantan? ¿Cuántos estoy contigo? ¿Cuántos tuvimos? Y sobre esto estamos pidiendo, si fuera el caso, en el punto de reacciones. Si fuera en el caso, en el punto de vistas, pudiéramos ver, valga la redundancia, cuánta gente estuvo pendiente de nuestra historia, de nuestro estado. Los videos logran un mejor resultado que las imágenes estáticas. Ya lo estuve mencionando, hoy por hoy estamos en la era más digital, en la era más de videos, más de movimientos y no tanto en una imagen. Yo sé que en el marketing tradicional se expresó muchísimo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso yo le diría un video vale más que 1000 imágenes. Porque obviamente sí es de imágenes, sí es de presentación, pero queda más en la mente del consumidor. ¿Tus clientes compartieron el contenido que les enviaste recientemente por correo electrónico en sus redes sociales? Si ellos lo han compartido, pues obviamente vamos a tener una forma de estar midiendo cómo es el comportamiento. Dos, tener control sobre la reputación de tu empresa. Por favor, tengamos mucho cuidado con este elemento, porque la reputación de nuestra empresa en el ámbito digital vale más de lo que usted se puede imaginar. Si usted cometió un error
Procure disculparse de inmediato. No deje que este error le pase factura. Hágalo lo más pronto posible. Si estás al tanto de la conversación desde el principio, puedes responder de manera oportuna e incluso cambiar el tono. El tono en el punto de la escritura, el tono en el punto de la molestia del cliente o del prospecto para que podamos obtener beneficios. Tercera ventaja, identificar tus principales seguidores e influencers. El 67% de los usuarios tiene más probabilidades, perdón, de comprar un producto si un amigo o familiar lo menciona en las redes sociales. Esto es importante. Y si aún usted está haciendo publicaciones y nadie le ha contestado, por favor dígale a su mejor amigo, a Anacleto, y dígale a Anacleto, mira, publica y decí, el producto que vende esta empresa es excelente, lo recomiendo al 100%. Y que publique. ¿Por qué? Porque esto va a permitir una mejor reacción en el pensamiento de las personas y por lo tanto nos va a llevar a mejores resultados. Siguiente ventaja de la escucha social. Cuatro, descubrir nuevas ideas de productos o cómo mejorar funcionalidades. Por favor, estemos viendo cómo se mueve el mercado. Le dejé también de tarea de aprendizaje que usted vio en el video, ¿quién movió mi queso? Espero que lo haya visto. Si usted vio este video, espero estarme dando a entender más fácilmente. ¿Por qué? Porque usted está viendo cómo se van mejorando los productos o cómo se van cambiando las funcionalidades de los mismos. Escuche a sus clientes y prospectos, identifique sus problemas y haga las mejoras necesarias en sus productos o servicios para solucionarlo. Punto número 5, evaluar la competencia. Lo he estado hablando en todo este tiempo. Por favor, no descuide la competencia. Sigue evaluándola, siga viendo cómo se mueven ellos y sobre eso empecemos a hacer el punto número 6, generar nuevas oportunidades de negocio. La escucha social te puede ayudar a identificar qué les falta a tus ofertas actuales. Posiblemente usted está vendiendo una gama de productos. Posiblemente usted en este momento está vendiendo de las famosas botellas que se pusieron de moda. Y cuando digo las botellas que se pusieron de moda, los que compramos en ese momento recordamos que valían entre 25 a más de dólares y actualmente estas botellas de moda están entre los $3 a los $10 aproximadamente. Así es que compramos antes, pagamos más caro. Compramos después, hemos pagado más barato. Pero esto es generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Nos estafaron los que nos vendieron las botellas primera? No, era lo que estaba de moda. Y lo que estaba de moda es lo que vende. Y por lo tanto, yo felicito a todos aquellos que vendieron a un buen precio la botella. Y hoy las están rematando con tal de sacar lo que invirtieron y estamos excelentes. Estoy poniendo el caso de eso. Y por último, el punto número 7, busque por favor nuevos prospectos. Busque nuevos prospectos siempre. Porque en la medida que algunas empresas identifican a los clientes insatisfechos de la competencia y les hacen una mejor oferta. Hay una empresa en El Salvador que se dedica a la venta de materiales de construcción y una de sus publicidades dice lo siguiente: tráiganos la oferta y nosotros se la igualamos o la superamos. Me encanta ese reto que hacen. ¿Por qué? Porque están tan seguros de que pueden bajarle el precio a su producto que le dicen, nosotros se lo podemos igualar. De igual manera, si usted está comprándole a distribuidor, se va a poder igualar el precio fácilmente. Si usted no lo está comprando, pues obviamente vamos a tener el inconveniente de no llegar a estas personas. Perdón, eran 8, aquí hay una duplicidad de número. Determinar cómo establecer puntos de referencia estratégico. Incluye métricas de escucha en tus estrategias para establecer mejores objetivos comerciales y de las redes sociales. En la medida que usted y yo estemos evaluando la red social que estamos utilizando, nos va a permitir que obtengamos más beneficios. Si usted y yo no estamos evaluando, bien difícilmente vamos a poder obtener los beneficios deseados. Por lo tanto, le pido de favor, no se confíe, no diga, estoy bien, lo estoy haciendo bien.
¿Por qué? Porque tuve 1000 likes. No, no se confíe. La idea es llegar a más. ¿Y cómo llegamos a más? A través de los siguientes elementos, la monitorización e interacción. Cuando estamos hablando de monitorización, a medida que su empresa crezca, evalúe cómo está interactuando con los clientes. Evalúelo, por favor, porque muchos dicen, no, yo me estoy llevando muy bien con los clientes, estoy atendiéndolos. Posiblemente los hemos dejado de atender de la misma manera. Dirija a su audiencia en todas las redes hacia la mejor manera de iniciar una conversación contigo, una conversación que sea amena, que sea empática. Esto nos lleva a que la escucha social es una de las mejores maneras de superar a la competencia y generar lealtad. El contenido en las redes sociales es el aspecto básico y por lo tanto el contenido es lo más importante en la metodología inbound. Si usted no está dándole la importancia al contenido, vamos a tener bastantes conflictos porque vamos a perder prospectos dentro de todo este proceso. Hay aspectos clave, el contenido y la interacción de los usuarios con él. Para el año 2021, el contenido en video representó el 82% de todo el tráfico de las IP. Por lo tanto, necesitamos estar, vuelvo al punto, creando videos. Incluye todo tipo de imágenes visuales en tu contenido, como fotos, infografías, GIF animados e ilustraciones. Con GIF animados puedes evocar emociones y llamar la atención de los usuarios al mismo tiempo. Como mínimo, hagamos un GIF. Lo ideal, hagamos un video pequeño para que podamos llegar a más personas. Y para ir cerrando esta parte, tenemos lo siguiente. Permítanme. Deme. En el caso de las historias, contenido breve que desaparece después de 24 horas, puedes guardarlas en el perfil. Publica cada día. Se publica, perdón, Facebook publica cada día más de 250 millones de usuarios que dedican entre 24 a 32 minutos a ver las historias de Instagram. Hoy las historias en Facebook, hoy los estados en WhatsApp. ¿Sí? Imagínese, de 24 a 32 minutos que usted puede tener a un mercado cautivo viendo sus historias. Por favor, aprovechemos este elemento. Los usuarios pueden deslizar, ver más información o acceder a una oferta o a tu sitio web desde las historias de Instagram. Los clientes prefieren cuatro veces más ver un video sobre un producto que leer sobre él. Hoy tenemos ese nivel de pereza, a tal grado que las noticias, hay medios de comunicación que ya le dice, desea escuchar la noticia, usted le da clic y le va leyendo toda la noticia. Entonces, aprovechémoslo, innovemos. Uno de cada cuatro consumidores pierde el interés en una empresa si no le ofrece contenido de video. Está fuerte esto, porque uno de cada cuatro. Eso significa que estamos hablando de un 25% de los consumidores que van a perder el interés si usted y yo no le ofrecemos un video. Y cuatro de cada cinco usuarios consideran útiles las demostraciones de los productos. Lo que estábamos diciendo en día sábado y domingo, que la empresa se dedica a ofertar los productos a través de video y tutoriales. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta este momento. Otro día que vamos bien, creo yo. Bien, nos quedan 4 días de clases. Gracias nuevamente por el esfuerzo de conectarnos un día viernes. Gracias por ese sacrificio. Hemos ya escuchado por acá entre los compañeros que ha dado resultado lo que estamos aprendiendo. Yo le invito, échelo a andar. Lo más que va a suceder es que nos dé resultado. ¿Tan seguro está, Miguel? Sí, porque el no ya está. O sea, el no ya lo tenemos ganado. Todo lo diferente a no es resultado de éxito. Así es que le pido de favor, echémoslo a andar y así vemos
qué noticias tenemos para el día lunes. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Feliz noche, cuídense. Buenas Buenas noches, noches, feliz fin de a semana todos. a todos. Feliz fin de semana. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Un gusto. Vemos. Nos vemos, Glenny. Feliz noche. Igual.